Antes de ver el video, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. La serie estadounidense llamada Zoey 101 formó parte de la época dorada de las sitcoms de Nickelodeon, donde muchos de nosotros vivimos nuestra infancia o adolescencia a través de las mismas, con programas como la misma Zoey 101, iCarly, Drake y Josh, Victorious y, si eres más viejo, el show de Amanda o Kenan y Kel. Las comedias de situación de esta televisora tenían algo que las distinguía: patas. No, no es cierto, sino que tú bien podrías identificar que la serie era de Nickelodeon al verla. No sé cómo explicarlo, pero creo que me estás entendiendo muy bien. En fin, como seguramente ya sabrás, desde finales de julio de este año la gente ha podido revivir su infancia con la película de Paramount Plus, Zoey 102, que es la continuación, muchos años después, de la serie de Nickelodeon. De una vez te lo digo, aunque seguramente ya ni tiene caso porque todo el mundo habló del tema, pero en fin, spoiler alert. iCoyote Destroys presenta la perturbadora subtrama de Zoey 102. La película básicamente narra la vida de Zoey después de salir de la escuela y dejar plantado a Chase en su viaje a Hawái, demostrándole de una vez por todas que es el peor personaje de todas las sitcoms de Nickelodeon. Imagina que invitas a alguien a cientos de kilómetros lejos de su hogar. Wey, no mames, ¿sabes dónde queda Hawái? En medio de la nada. Y cuando llega el pobre simp, lo plantan por días y tiene que regresar completamente solo y derrotado. Se supone que Zoey lo planta porque le dio miedo pensar en si funcionaría lo de ambos y prefirió rendirse antes de intentarlo. Sin embargo, pareciera que Chase vio vídeos del Temach porque Zoey se arrepiente de ello y comienza a mandarle mensajes por años, pero Chase, como todo un chat, no le responde. Es aquí donde llegamos a la película en sí. ¿Recuerdas a Quinn, la niña inventora? Pues ahora es una especie de Steve Jobs creadora y exitosa, y tiene a su pareja desde casi el final de la serie aún con ella. Y no hablamos del chat Mark DeFigalo, hablamos de Logan. Logan y Quinn han hecho una pareja perfecta y Quinn invita a Zoey a su boda, con este muy emocionada, por cierto. Esto es muy importante porque posteriormente... Ay, bla bla bla, al diablo. Les voy a decir de una vez porque el video es de la subtrama que a mí sí me gustó, aunque a casi nadie más. Quinn, a pesar de que le avisa emocionada de la boda, en realidad no quería casarse, eso lo veremos después. Pero bueno, Zoey será dama de honor y volverá a ver a Chase, pero este tiene novia y Zoey miente diciendo que ella también tiene pareja, así que contrata a una persona llamada Todd Shepard, quien hará el papel de Hugo Benford, novio de Zoey. Ella lo contrata luego de ver castings de la productora donde trabaja. La boda sale mal porque Logan despide al organizador y pelea con Quinn porque ella quiere algo sencillo mientras él quiere algo glamoroso y, ya saben, es rico. Hay una fiesta preboda y también sale mal y los antes chicos van a un karaoke donde Chase pelea con el novio falso de Zoey y pierde como siempre. Chase ahí dice que ya superó a Zoey. Pero al día siguiente los dos van en un auto que le prestaron a Zoey por los anillos de boda. Vaya conveniencia de guión. Cuando llegan por los anillos, las personas de la tienda los confunden por Deus Ex Machina y los obligan a besarse. Lo hacen y ya se aman otra vez. De regreso, Zoey le pide perdón a Chase, se besan y el auto se queda sin batería. Tienen que abandonarlo y llegan a la boda. Aquí pasan cosas que no son importantes para la trama, cosas que tienen que ver con el trabajo de Zoey que a nadie le importa, pero en este momento es cuando viene el inicio real de la subtrama. ¿Recuerdas a esa chica? Sí, salió en varios shows de Nickelodeon, siempre como la niña rara. Su nombre es Stacy y es una de las damas de honor de la boda. Ella está casada con Mark DeFigalo y tiene un exitoso podcast donde habla de asesinos en serie. Mientras sucede la trama, hay un asesino bautizado como el asesino de Malibu y Stacy cree que es Hugo, es decir, Todd Shepard, el novio falso de Zoey, ya que han habido situaciones que hacen a Stacy, quien ha seguido el caso de cerca, sospechar, como por ejemplo, que en un punto de la película, Hugo dice que es americano, cuando se supone que era australiano. Hugo se molesta por las acusaciones y dice que en realidad es actor y que Zoey lo contrató para hacerse pasar por su novio. Esto hace enojar a Quinn, quien se va de la boda y Zoey al mismo tiempo es despedida de su show, ya que era el mismo día de la boda y el premio del show era el auto que dejaron varado Chase y Zoey en la playa.
Chase le confiesa a Zoe que su novia y él rompieron hace 4 meses y solo la llevó a la boda porque ahí estaría Zoe. Tan fácil que sería ir solos y hablar, pero no, va Sofías. Al final Zoe arregla la boda, yendo a la antigua escuela, Logan se disculpa a pesar de que Quinn fue la que se fue, y todos felices y contentos, hasta Zoe y Chase se vuelven novios. Bueno, todos felices y contentos salvo una persona. Un ser que simplemente existía y se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. De pronto, un hombre lo toma a traición y lo mete en un maletero. Es el asesino de Malibu, quien estuvo presente todo el tiempo, y sí, Quinn siempre tuvo razón. El asesino siempre fue Hugo, el falso novio de Zoe. Esto tuvo respuestas negativas por parte de la gente, que era una subtrama algo tonta y que Quinn sospechó por tonterías. Pero si nos ponemos a pensar, la trama es bastante siniestra porque al fin y al cabo hay cosas que tenemos que pensar un poco más para darnos cuenta de que sí es una buena subtrama. Imagina que en lugar de un random encajuelado hubiera sido algún personaje de Zoe 101. Imagina que luego de que todos bailan y se la pasan bien, uno de ellos fuera secuestrado y asesinado. Imagina lo que hubiera marcado la historia. Zoe culpable porque ella lo llevó ahí. Quinn y Logan también porque ellos los juntaron. Y además, recordemos que Stacy era la host de un podcast exitoso de asesinos en serie, y no solo eso, ella estaba investigando el caso. Ella tenía más conocimiento que nosotros y obviamente cuando lo acusa, no va a mostrar toda la evidencia que ella había obtenido. Imagina un show que originalmente era infantil, que le dan una secuela y en la misma termina con un asesino en serie matando a alguien. Pues, a pesar de que la película en sí es mala, ese final, yo considero que es bueno, un final siniestro y oscuro, y Hugo, el asesino de Malibu, es tan bueno que engañó hasta la misma Stacy, descartándolo como sospechoso. Y ahora anda suelto por ahí y seguirá matando, y quién sabe quién será el siguiente. Recordemos que peleó con Chase. ¿Qué opinas de esta subtrama? Dímelo en la sección de comentarios. Y bien, muchachos, ¿qué les pareció esta subtrama? A mí me pareció bastante buena, aunque como digo, la película realmente es mala, pero esta subtrama a mí me gustó. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte sería todo, yo soy Aigo You Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias. Pum, pum.